Este proyecto nace con la motivación de mejorar nuestro territorio, de contribuir a su desarrollo a través de la participación y la implicación de las personas que lo habitamos. Hemos intentado trabajar desde los valores positivos que hay en esta zona y uno de los principales nos parecía que eran los ecosistemas que integran el parque natural y los beneficios que aportan al conjunto de la sociedad. El proyecto ha durado todo un curso escolar y los alumnos y alumnas y los profesores implicados han desarrollado un proceso de investigación sobre las principales actividades socioeconómicas que se vienen desarrollando de forma tradicional en el parque natural. Los ejes principales que se han trabajado en este proyecto han sido cuatro. El trabajo con el entorno, para ponerlo en valor y para contextualizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Trabajar con la población joven porque son el relevo de las zonas rurales. Por otro lado, hemos querido hacerlo a través de los centros educativos de la comarca. Esto nos permite fomentar una pedagogía más conectada con nuestra realidad. Y en cuarto lugar, la herramienta audiovisual, porque nos parece importante alfabetizar a la población en este lenguaje y democratizar de esta manera los procesos comunicativos. La función de la Asociación Segura Ecológica en este proyecto ha sido la de dinamizar y apoyar los trabajos de investigación que han desarrollado los centros educativos a través de diferentes acciones. Al finalizar el curso se celebró un encuentro comarcal para reunir a los centros implicados y que estos pudiesen mostrar el trabajo, los audiovisuales que habían realizado y compartirlo a su vez con el resto de la población. Ya para terminar, como nuestra comarca se caracteriza por sus tradiciones y costumbres, Carmen os va a cantar una canción que está relacionada con la agricultura en el parque natural. Muchas gracias. Yo cogiendo aceituna, tubareando, tubareando, entre rama y ramita, mi amor quedando. En este proyecto se han implicado multitud de personas y entidades de la comarca y también de fuera que han aportado su conocimiento, su esfuerzo, sus experiencias de vida y este audiovisual pretende ser un homenaje y un agradecimiento a todas ellas. El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que nos dan los nutrientes y la energía, pues todo eso viene del entorno, del ecosistema, de la naturaleza. Y nosotros tenemos la suerte de que estamos en un entorno absolutamente privilegiado, que es el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Es rico, complejo, fructífero. Cuanto más lo conozcamos y más lo cuidemos, pues también por interés nuestro, y además más felices y mejor situación vital vamos a tener. Si no trabajamos con el entorno, indudablemente no existe actividad humana, ni actividad social, ni actividad cultural, ¿no? En realidad el entorno no está para satisfacer solo nuestras necesidades, sino que nosotros formamos parte de él, ¿no? Entonces, en esa perspectiva creo que es importante el trabajo de dinamización que se hace en los proyectos para que la gente tome conciencia de que forma parte de un entorno. Bueno, el entorno supone un recurso didáctico imprescindible en toda la área, concretamente en el área de biología. Es una de las herramientas que nos ofrece más posibilidades a la hora de cualquier aspecto que queramos tratar en clase. Pues he aprendido muchas cosas sobre el olivar y he conocido a mucha gente especializada en eso. En especial me ha llamado la atención la forma de vida de las personas que hemos entrevistado, sobre todo los agricultores ecológicos, porque hacen muchas cosas por aprovechar todos los recursos que tienen, y eso es importante, ¿no? A la gente joven, y no joven, pero especialmente a la gente joven, le sitúa en su medio, le hace aumentar su autoestima, que creo que está muy perdida en el mundo rural, le vincula y le crea un sentido de pertenencia que es verdaderamente imprescindible. Yo creo que es importante porque así daremos a conocer a otras personas de otros lugares lo que tenemos aquí y a las personas de aquí a valorarlo más lo que tenemos, porque hay gente que no lo valora verdaderamente.
La herramienta audiovisual implica trabajar en equipo, implica una investigación previa. Eso a su vez va a dar a conocer a los alumnos y profesorado dónde viven. Los sentidos que tenemos todos contribuyen a comunicarnos unos con otros, pero desde luego son los ojos y los oídos los que nos hacen llegar muy lejos y barrer fronteras, conocer otras culturas. Esto desde el principio de los tiempos, pero ahora que estamos en la era de la tecnología, no podemos desaprovecharla. Y la pedagogía tiene que ir con la sociedad, se tiene que mover con los tiempos. Ellos consumen diariamente audiovisuales, por tanto, si son capaces de realizarlo, primero analizarán mejor lo que consumen y segundo podrán expresarse mejor. Es bastante creativa, fomenta mucho que sean muy meticulosos. Y sobre todo porque hay que investigar, hay que, como bien decía antes mi compañero, ser muy creativo. Hay que poner los cinco sentidos en todo lo que se hace. Una buena organización, un buen planteamiento, dejar bien claro el mensaje que quieres plasmar en lo que estás haciendo. Implica también la síntesis, implica también que ese trabajo que se va a realizar se puede replicar múltiples veces. El vídeo va a servir para que otros jóvenes que no han trabajado en el proyecto también conozcan más de su entorno. Aparte de conocer nuestra sierra, lo que viene siendo la producción artística que ha tenido, porque hemos aprendido, digamos, a hacer un documental en condiciones. Cuando hicimos el taller de grabación de entrevistas en el centro, la profesionalidad con que trabajaron los alumnos me pareció sorprendente. Lo primero es que los jóvenes son puro presente. Entonces yo creo que una experiencia pedagógica que liga a la gente joven con su presente más inmediato, que es su entorno y su día a día, eso es algo que a los jóvenes les gusta porque viven de otra manera la enseñanza. Pues los jóvenes son el presente de nuestra sociedad y además el futuro. O sea que yo creo que toda inversión que se haga de dinero y de esfuerzo en el trabajo con los jóvenes es poner cimientos sólidos para el día de mañana. Indudablemente los jóvenes es un punto muy importante de trabajo en las zonas rurales, porque la permanencia de los jóvenes en el entorno rural es lo que va a hacer que realmente los entornos rurales permanezcan, ¿no? Los medios de comunicación siempre han desprestigiado la vida rural frente a la vida urbana. Si nosotros estamos en un medio rural que está abocado al envejecimiento, mientras frente al medio urbano, que es el mundo de las oportunidades, pues estos jóvenes están deseando de irse de la comarca. Si no tenemos alternativas, si no trabajamos desde los entornos rurales con esas poblaciones que tienen que buscar salida y respuestas, nos encontramos con que entonces el entorno rural desaparecerá. Creo que hay que darle una educación a los más jóvenes y que se conciencien sobre lo importante que es el medio y la zona. Y que no se pierda las tradiciones y la recogida de recursos porque son muy importantes en un futuro. Las nuevas generaciones pues son las que tienen que ir cogiendo las riendas de muchos trabajos, como son el pastoreo o como son la ganadería, para que no se pierda. Son los que tienen la herramienta para impulsar todo lo que es el desarrollo económico y social de todo nuestro pueblo. En el caso del Parque Natural yo creo que es muy interesante, porque cuando ellos conocen de forma más profunda los diferentes componentes, las diferentes relaciones, los diferentes aspectos, situaciones, pues pueden aportar también ellos luego puntos de vista y sentirse más partícipes de ese proyecto, del proyecto del Parque Natural que es su proyecto. Si educar es buscar que la persona se desarrolle y se desarrolle de la forma más completa posible, yo creo que el proyecto ayuda con valores añadidos a los que tienen las programaciones regladas que se dan en el aula todos los días. Desde luego desarrolla enormemente la creatividad, nuevas habilidades tecnológicas, el trabajo en equipo. Se pierde el aspecto individualista del alumnado y se gana el aspecto de trabajar en equipo. Un buen reparto de tareas, de responsabilidades, un respeto hacia la opinión de los demás para llegar siempre a un acuerdo de qué queremos mostrar y cómo lo queremos mostrar. Yo creo que han madurado. Al principio cuando salíamos tenía que decirle tú haces esto. Los últimos días ya cada uno era capaz de decir, bueno, yo me encargo de esto. Ya sabía cada uno lo que tenía que hacer y era consciente.
Yo recuerdo con especial cariño el día que fuimos a grabar al Portichuelo, que íbamos muy cansados, hacía una temperatura extrema, y un compañero cogió un palo largo y lo estrechó a todas las chicas para que pudiésemos subir la cuesta sin complicaciones. Una cosa muy importante y que en la enseñanza formal normalmente queda fuera de ella, que es la investigación de campo. Y el hecho de estar trabajando en un documental que hay que grabar fuera, pues es un espacio diferente al aula tradicional. El proyecto ha servido tanto científicamente, porque como estamos en un bachiller de ciencias, pues hemos ampliado nuestros conocimientos en la sierra y lo hemos aplicado a la práctica, saliendo de excursiones. Cuando fuimos a Fuente Pinilla, que fue una excursión divertida, hicimos muchas cosas, fuimos a muchos huertos diferentes y muchos sitios diferentes. Nos llevaron por donde quisieron, subiendo terraplenes, bajando terraplenes. También aspectos sociales. El trato con los colegas de la clase es distinto que en el aula, que es un lugar más organizado y más ordenado. Con el profesorado también, la relación se hace más horizontal. No es solo el profesor y el alumno, somos los compañeros que estamos trabajando en lo mismo y que esto hay que sacarlo para adelante, y da igual quién sea cada uno, al final el proyecto es de todos. Lo que más me ha gustado del proyecto ha sido conocer a mis compañeros fuera del centro, de risas y cosas que en el instituto no se pueden hacer. El gran compañerismo con los amigos y la buena relación que se ha establecido con algunos profesores. Hemos compartido muchos ratos, a veces de lloro, pero también de alegría, ¿no? Bueno, yo me quedo con todo eso, con el acercamiento al alumnado y, como no, con el acercamiento a los profesorados, que hasta ahora mismo yo eso no lo había percibido en ningún instituto. Un valor pedagógico del proyecto que creo que hay que destacar es precisamente la cooperación. El proyecto se ha hecho en cooperación con determinadas instituciones, como en este caso los centros educativos, el propio centro de educación del profesorado, las asociaciones locales, la población que ha querido aportar su conocimiento, su experiencia. El relacionarse con otra gente, no solo con profesores y entre ellos. El que venga gente a dar la charla, el que vayan a hacer una entrevista de alguien importante. Hemos conocido también a mucha gente. Gente importante, por ejemplo, el director del FIA, botánico, y gente que trabaja aquí en el turismo. Yo, para mí, lo más importante son los contactos. Gente bastante importante que le puede acercar a que ellos en un futuro se desarrollen. Hemos tenido contacto con experiencias vitales de personas que han hecho de esta tierra su medio de vida. Los jóvenes les supone un buen ejemplo para poder decidir si se van fuera, si emprenden aquí, o por lo menos para que sepan que aquí también se puede desarrollar un programa de vida. Este proyecto pedagógico promueve metodologías activas donde el alumno participa de su propio aprendizaje, por tanto, va a resultar bastante más útil de cara a su aprovechamiento pedagógico. Me ha sorprendido mucho el interés que han tomado los alumnos en trabajar en valores ambientales que normalmente en clase no son muy apreciados. Es una forma diferente de trabajar contenido. Los momentos en los que hemos salido fuera a grabar, las charlas que nos han dado aquí, catas de aceite, juegos así para romper el hielo entre nosotros. Soy de esos que piensan que aprender no se aprende en las pizarras, se aprende haciendo cosas, y no de libros y de más que bien de experiencias. Para un asesor del CES poder llegar a los centros educativos, estar en el aula, colaborar con el profesorado, es la primera vez que yo lo he conseguido en mis 8 años de asesoría. Para mí es súper importante poder volver al aula y que el profesorado me vea como un compañero y no como una persona externa al centro educativo. Lo muchísimo que me han transmitido la gente de esta zona, el amor por la sierra, eso se me ha quedado a mí. Contribuye a la realización personal. Yo estoy seguro que cuando los alumnos se vean, se sentirán tremendamente orgullosos de su trabajo. Y así los jóvenes aprendemos más sobre nuestra zona, aprendemos a montar audiovisuales, a desarrollarnos nosotros mismos, porque aprendemos muchas cosas que antes no sabíamos de nosotros mismos. Nos ayuda a relacionarnos con otras personas.
a ponernos delante de una cámara, a perder un poco más de vergüenza. Para ilusionarme y apasionarme. Para trabajar con el grupo de alumnos de una manera diferente y creativa. Concienciar a las juventudes de lo que tienen a su alrededor y que sepan valorarlo. Para valorar que todo trabajo necesita un esfuerzo y mucha dedicación. Y conocer a la gente que hemos conocido y los sitios que hemos conocido ha sido lo mejor. O sea, me llevo un recuerdo y una experiencia como docente muy buena. El medio rural pues tiene una serie de valores que le han permitido vivir en armonía con el entorno durante muchos siglos. Este parque natural puede ser un buen ejemplo de eso. Lo vemos a través del paisaje, lo vemos a través de la gastronomía, de las costumbres, del folclore. Y hoy día, no sé si más que nunca o mucho, es necesario recuperar esos valores. Y lo primero para recuperarlos, el primer paso es conocerlos, reconocerlos. Y a continuación, ponerlos en práctica, todos aquellos que nos sirven hoy. No hay desarrollo sin conocimiento y este proyecto ha trabajado sobre el conocimiento local. Ha hecho una obra, además, de divulgación. Entonces, eso, la devolución al territorio del propio conocimiento ha sido muy importante, ¿no? Aporta confianza, conocimiento de las posibilidades de desarrollo sostenible que tiene una comarca como la nuestra. Aporta también, yo creo que, sentimiento, ¿no? En el sentido de vincularse afectivamente con lo que tiene una zona rural de montaña, además, como la nuestra. Pienso que el valor de lo ecológico puede añadirnos algo, porque siempre persigue mantener esa armonía secular que nos permite vivir, aprovechar el entorno, pero ser felices con él. Si queremos tener una sociedad que haga que se mantenga la gente en el territorio, haga que la gente encuentre salidas profesionales, que encuentre incluso relaciones culturales y sociales con las que sentirse a gusto, creo que eso produce desarrollo, ¿no? Y creo que este proyecto ampliamente ha demostrado no solo que pone su granito al desarrollo, sino que sirve para seguir trabajando en el desarrollo rural. ¡Vamos! ¡Hola, Lilio!